Lo toma con calma. El primer ministro aseguró que no es necesario declarar en estado de emergencia a Arequipa, que se encuentra afectada por intensas lluvias. Pide investigación. El presidente regional de Ucayali repudió el asesinato del vicepresidente regional de Amazonas, Augusto Wong. Campaña de ideas. Gustavo Guerra García, vocero de la campaña por el no a la revocatoria, señaló que es necesario debates para explicar las reformas de la Municipalidad de Lima. Busca ingresos. La Municipalidad de Lima destinará espacios para publicidad en el Metropolitano. Fin de una etapa. El Papa Benedicto XVI renunció argumentando problemas de salud. Es una realidad. El primer ojo biónico que devuelve la visión a ciegos ya se encuentra a la venta en varias ciudades europeas.